Veracruz es uno de esos estados que resulta imposible visitar sin salir de él con un sabor de boca especial. Tampoco es posible recorrerlo sin llevarse por dentro infinidad de imágenes imborrables. Y definitivamente, quien se adentra en estas tierras termina marcado por su ritmo, con la música bien metida en el alma y los pies dispuestos al baile. Yo me dispongo a pasar por las tres experiencias y mi primer destino es un pueblo mágico llamado Coatepec. Este lugar se encuentra a 10 minutos de la ciudad de Jalapa. Voy entrando y percibo inmediatamente el olor a café recién tostado. Coatepec tiene una historia bastante interesante porque cuando fue fundado, primero estuvo cerca de la falda del Cofre, que se llamó Coatepec Viejo, y los señores Jiménez del Campillo y el otro personaje fueron los que hicieron posible venirse a establecer aquí, a donde hoy se llama Ciudad de Coatepec. Reúne las condiciones que requiere para ser un pueblo mágico, dado a la gentileza de las personas, su modo de vivir, su modo de que lo que usted ya haya contemplado. Conserva todavía las fachadas de sus casas, las calles. En otros tiempos se llamó Capital Mundial del Café, Café Coatepec. Aquí al principio se cultivaban cosas diferentes, el tabaco principalmente, siembras de maíz, pero un sacerdote hizo el intento de hacer las primeras plantaciones de café aquí en Coatepec. Así nació en 1808, recuerdo, las primeras plantaciones. Y así fue como empezó a crecer la población, la producción y todo lo que hoy conocemos como la cuenca cafetalera de Coatepec. Esta es una mata de café, debe tener aproximadamente unos 10 años y 6 años produciendo, ya que va a tardar 4 años en empezar a producir. Tenemos los granos ya cereza. Todo esto se va a recolectar manualmente una vez que está en este color, es su grado óptimo. Se recoge manualmente y se va a desquitar la primera cáscara. Esta cáscara se conoce como café, como pulpa de café, perdón, y con esta cáscara vamos a poder abonar nuestras fincas. Una vez que ya tenemos el grano, este grano, si te das cuenta, un término coloquial, está baboso, tiene mucho azúcar y mucílagos aquí, entonces hay que ponerlos en tanques de fermentación. Una vez que está hecho esto, se va a proceder a lavar el café y después, posteriormente, a secarlo. Hay dos formas de secarlo, una natural con sol y otra artificial, que se utilizan segadoras. Pasen a ver este Museo del Café que está aquí en pleno corazón de la ciudad de Coatepec. Más o menos en 1983, cuando se empezó a remover esta casa que era una ruina y por eso se conserva tal y como están los arcos y todo lo que se pudo, y empezamos a coleccionar estas cosas que está usted mirando. Y entonces vienen a tomarse el café y ven todo esto y les interesa. Pues ya aquí es otra cuestión, dicen ellos, qué bueno que conserva usted imágenes del campo a través de la gente, cómo lo corta, cómo lo cosecha y todos esos pasajes, pues ellos vienen a visitarme en una forma muy especial. Hemos tenido también japoneses, alemanes y otros lugares por conducto de algunas gentes que saben que aquí hay algo de lo que les interesa saber. Un rico café tiene las tres condiciones fundamentales para considerarlo de calidad: sabor, aroma, acidez, que es lo que le da la categoría para un buen café. Ahí la tierra es la fundamental cuando está sembrado a su nivel respectivo. Esta tierra tan fértil no solo da cafetos, también ofrece otras plantas que la gente sabe aprovechar. Este es el croquis,
del arco que vamos a hacer aquí en el Grande. Miren. Bien, pues estamos en la Congregación del Grande, que es el municipio de Coatepec, Veracruz, en el diseño y elaboración del arco floral. Aquí ya está el, ¿qué sé yo, el guacal o el esqueleto? Lo que estamos haciendo ahorita es forrarlo, detallarlo, se decora a colores. Y se pintan las rosas. Aquí en este cuadrito, en rodita va la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de aquí. Aquí lleva un santísimo que todos nosotros ponemos, pero lo voy a llevar ahí. Al día 9 de febrero, toda la gente del pueblo y las comunidades circunvecinas, que son las que nos vienen también a venir a acompañar en la velada del arco floral, contamos con una verbena popular. Al otro día, que ya es cuando ya está terminado totalmente nuestro arco floral de esta congregación, lo paseamos por la comunidad hasta llegar a nuestra iglesia, que es la iglesia de aquí de la congregación, y es a donde festejamos a Nuestra Señora de Lourdes. Pero además de su café, su ambiente y sus construcciones, Coatepec tiene algo más que ofrecer: su gastronomía. Bueno, pues este negocio ya tiene 70 años. El año pasado cumplimos 70, fue nuestro aniversario, y es desde 1939. Yo ya soy la tercera generación. Mi abuela fue la iniciadora de todo esto. Las recetas que tenemos aquí son de antaño, son de mi abuela. Lo típico es el camarón de pelar. Siempre nos hemos caracterizado por tener un camarón de pelar de muy buen tamaño y de muy buena calidad. Las manos de cangrejo, que cada vez se escasean más, pero todavía tenemos todo el año. Nos las traen de casitas. Son una entrada fabulosa. Y bueno, ya los platos fuertes, que como les digo, la especialidad son los langostinos, estos que están aquí. Eso es por lo que todo mundo viene, y eso también sí, cada vez escasean más y es más difícil conseguirlos, pero los pueden probar en salsa verde, que se prepara a base de epazote y chile jalapeño. Esa es tradición de toda la vida. Luego lo que tenemos aquí es el pámpano, que es un pescado también desde la época de mi abuela, que los hacía en hoja de plátano envueltos, con hoja de acuyo, que también es de aquí de la región, y en salsa verde. Y lo que tenemos aquí, esto pues se puede decir que ya es un producto que tiene, pues reciente, que tiene como unos 10 años que empezamos a trabajar, lo que es la trucha. Y la trucha, pues vaya, es fabuloso, ¿no? Aquí tenemos criaderos por todos lados. Bueno, nosotros aquí damos una bebida muy típica, que es el torito, que lo tenemos de diferentes sabores. Lo tenemos de guanábana, de coco, de cajeta, de cacahuate. Es una bebida que, bueno, es tradicional en todo el estado de Veracruz, en Tlacotalpan, Alvarado. Y nosotros aquí la manejamos, ya tiene, pues yo creo que como unos 20, 25 años, que ya es el digestivo oficial aquí para el restaurante. Después de comer, recuerdo que estoy en Veracruz y decido disfrutar de un puro. Continúo mi viaje por Veracruz. Este es uno de los estados de la República con mayor riqueza natural. Por eso, durante el trayecto, estoy viendo cosas diferentes en cada sitio. Un lugar único, mágico y diferente a todos los demás. Estamos aquí en la fábrica de puros, Matacapan Tabacos. Bueno, San Andrés, la zona de San Andrés, como es conocido el valle aquí en San Andrés, se ha especializado durante mucho tiempo en la fabricación y producción de tabaco para puros. Estamos hablando que se inician aquí las cosechas en el año de 1880. El tabaco depende también su calidad y su grosor de la hoja, para que más o menos se vea lo que es una hoja de la otra, y porque son capas que tiene que llevar la envoltura al puro. El tabaco, por ejemplo, que está rotito y no nos da, es el que va adentro, que le llamamos nosotros tripa. Ya lo que va afuera le llamamos capote. Estas son las bandas que se van clasificando, y estas son las hojas enteras que van en el centro del tabaco. Esto es, ¿cómo le diré? Es una artesanía. Una empresa completamente artesanal. Pues nuestros pureros son artesanos 100%. Aquí tengo 30 años.
de ser purero aquí en esta fábrica. Pues lo voy enrollando, mire, aquí se enrolla, el puro se siente, si está vaciado, pues se pone aquí para que otro pedacito de tabaco, para que el puro tenga buena condición y no salga vaciado, y a la hora de fumar, pues no, las cenizas salga parejita. A la semana hacemos 1,100 puros. El origen es el que determina el sabor del tabaco, ¿no? Este es tabaco negro San Andrés, que es de la región de los Tuxtlas, ¿sí? Es un tabaco de los más fuertes en Fortaleza, ¿sí? Encontramos aquí otro tabaco, que este es el platino número uno, que va para Japón, ¿sí? Hemos podido ir introduciendo nuestros puros y exportamos actualmente a 32 países ya. El puro es de relax, de gusto, de tranquilidad. Camino a Catemaco me encuentro con una reserva ecológica llamada Nancillaga. Es un parque privado que vale la pena visitar por todo lo que ofrece. La vegetación es de la selva alta perennifolia. En ella hay una gran flora y fauna. Hablamos de que tanto hay árboles medicinales y muchas plantas curativas. Esto provoca a la vez una fauna, osos hormigueros, mapaches, armadillos, insectos en grandes cantidades, aves que llegan a llamar la atención, hay cotorros, faisanes y tucanes. Víboras que predominan en esta área, de las venenosas está la coralillo, nahuyaca. Esta pieza de barro se llama Estatuilla de los Tuxtlas, es una réplica, el material de la original es de jade, más pequeña, más o menos a 2/3 partes. Lo interesante radica aquí enfrente, los números glifos, la suma de ellos datan la fecha 164, que es el año en el que la cultura olmeca habitó la región después de Cristo. Abajo es un manantial de agua mineral. Del fondo de este manantial lo que se extrae es un barro que es benéfico para la piel. Ya en la parte baja solo hay madera, que es para proteger el barro. Como aquí rentan cabañas, entonces los que se hospedan tienen acceso al manantial y sirve para que cuando pisen el fondo no se altere el barro y se ponga turbia el agua. Si se ve la piedra del centro, la más grande representa el sol, a su alrededor hay cuatro más pequeñas, representando los cuatro planetas más cercanos a él. Aquí los días sábados en la noche se usa como un centro ceremonial y por lo mismo hacen aquí un ritual antes de ir a tomar los baños de temazcal. Usan instrumentos como tambor, palo de lluvia y caracol. Se les hace una limpia espiritual y después se les lleva a dar una caminata por la selva de que los cargan energía positiva. De esa manera vienen a tomar el temazcal. El temazcal es una serpiente enrollada. El tomar el temazcal era el regreso al útero de la madre tierra. Ella se llama Tonantzin y fue el calor de una madre. Como parte de una tradición, antes de entrar a los temazcales, se acostumbra a que se pasen a confesar ante ella. Entonces, como absorbe los pecados o las inmundicias, por eso tiene negro alrededor de su boca. Esta piedra, al rojo vivo, el tezontle, que es piedra volcánica, es calentada en el horno que está a un costado. Y ya el rojo vivo se coloca en medio, ahí hay un círculo, cierran la puerta y una persona que dirige de manera constante rocía las piedras de agua con plantas medicinales y aromáticas para generar el vapor. Este es uno de los tres lagos más grandes de México. Se le conoce como la Laguna de Catemaco y dentro de él se encuentran varias islas. Muy respetable por su laguna, por su isla de los Changos, por Nancillaga, por donde desapareció la Virgencita del Carmen de Catemaco. El contexto de Catemaco es de la vieja brujería. La vieja brujería, hace tiempo, cuando yo no nacía, el cerro de Mono Blanco, ahí vivió el diablo. El cerro puntiagudo, que le dicen que es un cerro muy grande aquí enfrente de Catemaco, ahí vivía el diablo. Vivía en los dos cerros. Catemaco, hace muchos años, de mucha seriedad, el diablo andaba
con don Severiano Rodríguez, con el difunto Manuel Utrera, que fueron los viejos curanderos, viejos nahuales. Ahora, yo me dedico a curar, como miran muchas fotografías. Hago trabajo de amores. Cuando se le va la mujer y el hombre llora, hago hacer regresar el amor. Casan como hoy y a los 2 meses se dejaron. Se dejaron porque le hicieron un trabajo negro para alejar a cada quien. Entonces me vienen a buscar, les hago trabajo, regresa la dama, regresa la esposa con el esposo. Y cuando viene una persona, le dice: don Ticho, yo tengo estos 3 enemigos que me mataron toda mi familia. Quiero que usted me los entregue con el diablo. Sí lo hago, pero no aquí, porque aquí existe la palabra de Dios y la fe de Dios. Porque eso no se puede trabajar las dos cosas en una. El diablo es otra cosa y Dios es otra cosa. Entonces los llevo a la Sierra Encantada, de donde está el diablo, y desaparezco a estas 3 personas en 2 días. He de llevar como largo de 1000 trabajos, ¿me entendió? Cuando yo hago un trabajo de un sarnoso que no tiene remedio, que no tiene alivio, que los médicos lo desahucian, agarro, lo empiezo a curar a la persona, y dice así, dice: albahaca Rudy Romero, que fuiste cortada, fuiste sembrada para curar este cuerpo, esta alma, este espíritu, agua espiritual, montaña encantada, y toda clase de imagen, como es San Canuto, como es el Señor Rey del Encanto, como es 7 espíritus encantados, me cura esta persona para quitarle el daño, desenterrar toda clase de daño en cualquier lugar que esté. La brujería sí existe. Quiero que me desencante. Quiero que me desencante. Mi espíritu. Mi espíritu. Mi alma. Mi alma. Agua espiritual. Agua espiritual. Agua encantada. Agua encantada. Quiero que me desencante. Quiero que me desencante. Dejo atrás la magia de Catemaco, no solo la de sus brujos, sino también las bellezas naturales. Ahora avanzo hacia la fiesta, la música y el baile. Voy rumbo a Tlacotalpan, un lugar donde cada año, del 31 de enero al 2 de febrero, la gente de todas partes se reúne y celebran, veneran durante varios días con desfiles, bailes, procesiones y rezos a su querida Virgen de la Candelaria. Aquí la trajeron los españoles, nos contaban nuestros abuelos que los españoles la trajeron por medio del río, porque antes no había otro transporte, llegó aquí el río. No, acá y... es la católica, muy religiosa, o sea, y ha hecho milagro la Virgen también, ya, sí, también. Sí. Siempre vengo a la misa. Estamos, ¿sabe de qué hora estamos aquí? De las 10 de la mañana. Ya no aguanto. ¿Y va a haber la salida de la Virgen? También, también, sí. Cada año venimos a la procesión, venimos a oír la misa y ya nos quedamos a la procesión de la Virgen Santísima. Y cada año traigo acá un niñito distinto al recorrido de la Virgen a las 4 de la tarde. Van la gente divirtiéndose ahí, acompañando a la Virgen. En las lanchas. La idea de pasear a la Virgen es que bendiga la ciudad y luego que amance al Papaloapan para que no cause inundaciones. Muy buena fiesta, joven. Aquí los invitamos a que vengan a divertirse a la fiesta de Tlacotalpan. Muy bonitos los toros. Está muy bonita la diversión, jóvenes. Muchas partes donde divertirse. Los toros sí es bonito y todo, pero... y pues ya hay que andar escondiendo, pero sí está muy bien todo. El llamado Día del Toro, los hombres hacen cruzar el río varios animales que luego sueltan por la ciudad. Entonces la gente, como en una pamplonada,
corre para evitar ser alcanzada. A esas alturas, la adrenalina ya ha hecho del animal un verdadero peligro. Puro toro cebú, grandes, de buen tamaño. Este año golpeé un toro, me reventó por dentro, me hicieron una operación y traigo bolsa. Por la tarde inicia el zapateo. Es tiempo de fandango, momento para los versos y las jaranas. Es tiempo de fiesta y todos se entregan a su ritmo, aunque no sean veracruzanos. Un fandango es una fiesta donde acuden músicos, bailadores, versadores y no solo que sepan un oficio, por llamarlo así, sino espectadores. Usted va al fandango. El fandango es donde se baila, se come, se bebe. Para mí el fandango es una diversión. Es una diversión que en donde yo como requintista, ahí vengo a divertirme. Sí, a divertirme pues en los días estos de la Santísima Virgen de la Candelaria, sí. Naranjas y limas, limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores. Pero ese coro nace más como de Tlacotalpan, porque es naranjas y limas, lima, limonarias. Estas son las últimas Pascuas de la Candelaria. Y ya se pide el aguinaldo, denme mi aguinaldo, si me lo han de dar, que la noche es larga, tenemos que andar. Mi diversión fue la jarana, o sea, no había otra cosa, ¿no? En el lugar donde vivíamos, había una casa a cada 2 kilómetros, entonces, pues solo ahí, ¿no? Tocar o trabajar, no había otra cosa. Y yo creo que colgarse una jarana ya es una gran responsabilidad como músico, porque no solamente es venir a Tlacotalpan, ir al fandango, al escenario, y nada más se acaba ahí, ¿no? Porque nacen amigos, hacemos amigos ahí, encontramos y luego, no donde los encontramos, nos van a visitar, tenemos que darle la misma cara o el mismo trato. Entonces, es como, pues, todo un, ¿no? ¿Cómo se lo explicara? Es amplio esto, no es nada más, pues, tocar y ya, no es una gran responsabilidad, ¿no? Los jóvenes que están tocando conmigo apenas estamos entrenándolos, ¿sí? Sí, porque nuestra tradición es muy vieja, la tradición nuestra es muy vieja y no queremos que, como digamos, ellos agarren otro ritmo, ¿no? Queremos mantener lo auténtico que desde hace 70 años de tocar este requinto son sones auténticos de la región de los Tuzlos, vamos. Y me da mucho gusto, de verdad que, como digamos, no soy buen requintista. Pero sí me da mucho gusto estar aquí. Qué bueno. Y verme con mucha gente, de veras, gente de aquí, gente de fuera, de México, de muchas partes, requintos, y hay que romperse la madre. La música jaroche es gusto nuestro, hijo. Ya me voy, ya me despido, porque así debe que ser. Espero hayan gozado un ratito de placer. Pero les pido un aplauso para el señor Medel. Todo buen mexicano se identifica de mano. De Gutiérrez Zamora, Veracruz, Lázaro Franco Morales, amigo de todos en general aquí en donde quiera. Y yo en seña de amistad, le puedo invitar a tomar hasta llegar a punto de borrachera, aquí en el mismo lugar, en el bar que quiera. Yo vengo por lo bonito, por la música, por el ambiente y todo, ¿no? I think it's brilliant. It's really exciting. I've never been to Mexico before, so it's great. ¿Qué tal aquí? Mucho gusto. Es una ciudad muy buena, muy hay de batimón, de casas muy muy bonitas. Y este lugar he llegado. Sí.
sobre todo la tradicional. Y creo que fue una buena elección porque, bueno, he tocado otro tipo de música, pero la de mi tierra es la que más me apasiona. Y veo que exactamente es lo que me apasiona, la música del son jarocho. Y no únicamente la música, sino todo lo que encierra. La convivencia, el fandango, la poesía. Y de repente, pues también el conocer gente, ¿no? Si no hubiera este tipo de fiestas, de eventos, pues ¿dónde nos expresaríamos? A lo mejor únicamente seríamos pues, unos soneros de garage, donde ensayamos, donde nada más nos reunimos. Entonces, venir para acá, pues obviamente es así como que para nosotros la prueba de fuego, ¿no? El venir acá y poder tocar ante igual 100 o a veces 1,000 personas, ¿no? Y tenemos esa fe y esa creencia en que aquí se está, pues, renaciendo una cosa que se estaba olvidando. Pues es algo de que se había dejado de hacer y que se está volviendo a hacer. Entonces, te involucras y te sientes parte de ello, ¿no? La fiesta sigue y es para todos, porque el que no encuentra su ritmo zapateando sobre el tablado, ni se contagia de los versos rimados, aún puede ir a la plaza y encontrar su lugar entre los danzoneros. Para todos los gustos. Lo importante es disfrutar la fiesta. Fiesta que se supone termina el día 2, pero en realidad se prolonga hasta el 9. Con tanta riqueza, Veracruz es un lugar inolvidable, un destino mágico que vale la pena conocer a detalle. Porque deja al visitante, como dije en un principio, con un sabor especial de boca, con imágenes imposibles de borrar, con el ritmo bien metido en el alma y, por supuesto, con la mejor disposición para la música, el verso y la celebración. Canto muy plebeyo al pabellón tricolor. Solo Veracruz es bello y como México no hay dos. ¡Viva México! ¡Viva!